también profesor de tiempo completo de la Facultad de Matemáticas y director de Matemáticas, que en este caso será el presidente del jurado, el doctor Armando Sánchez Numeráis fungirá como secretario y el doctor Luis Alfredo Dupont García como vocal. Bueno, pues la temática es que expongas alrededor de unos 30 o 40 minutos, puede haber preguntas en ese tiempo, bueno, y al final serán algunas preguntas para que después nosotros tomemos un panel. Bueno, pues Emiliano, el escenario es todo tuyo. Parece un trabalenguas, y en efecto lo es, pero es un pequeño, digamos, disfraz para algo más. Sería la matemagia. La matemagia es algo que le platico a mucha gente y me dicen con qué se come. Es algo, pues para mí, intuitivo, porque sería matemáticas más magia. Las matemáticas, como todos las conocemos, álgebra, geometría, integración, cálculo, y la magia, habilidad de manos. Amarres no hago, entonces nos vamos a enfocar en una manera de burlar la mente. La palabra matemagia como tal surgió en 1933 en el libro Math and Magic, Magic Puzzles and Games with Numbers, donde se abordaban básicamente juegos con números, crucigramas, rompecabezas, todo referente a la matemática. El primer momento de mi vida donde me crucé con la matemagia es mi perspectiva, fue cuando en la secundaria vi esto en un pizarrón: si A es igual a B más C, entonces multiplicamos por 3 ambos lados y tenemos un despapalle. Tenemos por 3 ambos lados, después vemos que 3 se puede expresar como 5 menos 2, entre muchas otras expresiones, así lo expresamos: 3A es igual a 5A menos 2A, 3B es 5B menos 2B y 3C es 5C menos 2C. Pasamos los 5 de un lado, los 2 del otro. Vemos que podemos factorizar un término en común, el 5 y el 2, y cancelamos A menos B menos C, y me queda 5 igual a 2. Esto en secundaria, si quieren hacerle la mancada a un niño, pónganselo, se va a cuestionar toda su vida, porque le han enseñado que 5 es distinto que 2. Y cuando vea esto, le va a explotar la cabeza. Espero que todos sepamos por qué no es posible, y si no, se los dejo de tarea. Les voy a presentar a Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, o Luca Pacioli. Este señor es muy importante para mí, o por lo menos debería serlo para muchos otros magos, porque publicó en 1508 De Viribus Quantitatis. Se traduce Sobre el poder de los números. Este libro es el primer libro del que se tiene constatado. Es una compilación de juegos tanto de matemática como de magia, y una combinación de ambos, la matemagia, de ahí surgió. Y pues se los recomiendo, es muy interesante. Actualmente la matemagia ya es muy conocida por los divulgadores matemáticos y uno que otro mago. En español está el libro Matemagia de Fernando Blasco, con el que se empezó todo esto, y aborda muy bien los temas de matemáticas, como datos curiosos que no se logran ver nunca ni en la prepa. Y en el habla la lengua inglesa está Martin Gardner, un gran divulgador, lleva años en esto de la matemagia, y si ven un libro al respecto, probablemente sea de él. Pero bueno, yo no les vine a platicar tanto de la historia de la matemagia, les vine a demostrar los performances que se pueden llevar a cabo si conocemos un poco del tema. Entonces, por favor, le voy a pedir a los de la tercera fila, que son ustedes tres, que por favor pasen al frente. Les prometo que cualquier parte que haya del cuerpo se lo voy a regresar.
quisiera haber pasado al frente más a personas que pues, no conozco, ¿no? Pero pues invité a puro conocido. Entonces, a ver, por favor, Pablo Sendito aquí, Sandrita Alessandro y Juan Pizarro. Ahora, Sandrita, tú vas a tener esto. Gracias. Muy bien. Ahora, yo suelo escribir predicciones en mis tiempos libres, en vez de hacer la tarea de matemáticas. Aquí tengo una serie de predicciones que son algo sorprendentes, por lo menos desde mi perspectiva. Sandra, por favor, esa cosita que te di, escribe un número entre el 50 y el 100. Que no sea 50 y que no sea 100, porque es demasiado obvio. Escríbelo y enciérralo, de preferencia que sea natural. Ok, Pau. Piensa en alguna persona que esté segura que no me conoce. ¿Ok? Va a ser muy impresionante porque aquí está escrito su nombre. ¿Ok? Ahora, Juan, ubícate en tu cuarto, mentalmente, como si no lo hicieras en clase. Ve hacia los lados, ve hacia el frente, ve hacia atrás, ubícate mentalmente donde haya más objetos. ¿Ya lo tienes? Ok. Ahora, Sandra, a ese número vamos a ponerle un número al azar, 76, súmale 76, digamos. Puedes sacar tu teléfono para hacer calculadora, no hay problema, no te vamos a juzgar. Súmale 76 y escribes. Sí, por favor. Ahora, Pau, dije que aquí estás escrito su nombre. ¿Quieres cambiar el nombre de la persona que estás pensando? Va a ser con nombre y apellido, ¿ok? Piénsalo bien. Sí. Juanpi. Piensa en un objeto de esos tantos que ves. ¿Se lo tienes? Ok. Aquí viene la predicción. Y para asegurarnos de que te sorprenda, piensa en otro objeto, el objeto que está junto del que estás pensando. ¿Se lo tienes? Muy bien. Ahora, Sandra, te dio el resultado una cifra, bueno, un número de tres cifras, ¿verdad? Tres dígitos. Vas a colocarle un signo de más a esos números, de tal modo que te quede una cifra a la izquierda y dos a la derecha. O sea, si te dio 238, vas a tener 2 más 38. ¿Ok? Un ejemplo. Ok, ya lo tienes. ¿Y de cuántos dígitos es el resultado? De lo que sale después del ciclo. De cuando ya sumaste. ¿Sumaste 76 de 2? De 3. ¿De 3? Ok, sumaste 76, tenía uno de 3, ¿verdad? Después le pusiste el signo de más. Sí, y datos de 2. Uno de 2. Enciérralo, por favor. Y ahora, los que están encerrados, réstalos. Ahí sí te pido, por favor, que saques la calculadora. Porque lo he practicado mucho y la resta es lo que más nos cuesta. Ok, de antemano pido una disculpa. Porque este efecto apenas es la primera vez que lo practico, entonces si sale mal, es culpa. Si sale bien, es culpa. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver si esto sale. Ese va a ser tu último resultado, el resultado final. Ok. Juanpi, ¿crees que puedo adivinar el objeto que estás pensando? ¿Estás diciendo? ¿No? Mi predicción decía ¿no? Ahora, ¿tienes el nombre de la persona? ¿Qué te dije que estaba escrito aquí? No, su nombre. Y así está, su nombre. Ok, ahora, ¿cuál es el número que te dio? 23. Eso está más complicado porque justo eso me dio 23. Hacer el performance, vengo a platicarles un poco de cómo se hace, no un poco, todo. Mi predicción es la X, el número que escribió Sandra fue la Y, están en esos intervalos, vamos a enfocarnos solo en esas expresiones. Si la expresión de arriba la multiplico por menos, tengo este resultado, si lo sumo 99, este otro. Esto es importante porque yo le pedí que sumara 76, 76 es lo que me da de 99 menos 23.
Si sumamos 76 más un número y, o sea, estas dos expresiones, tenemos esta otra. Es un número que a fuerza va a estar entre el 101 y el 196. Visto de otra manera, y más 99 menos x se puede expresar como 100 más 10a más b, con a y b del 0 al 9. La manera en como yo le pedí que sumara es cancelar el 100 y sumar 1, es decir, sumarle, restarle 99 a la expresión original, lo que nos deja con una expresión de y menos x. La otra ya no nos va a servir, solo nos enfocamos en cómo quedó y menos x. A su número original le vamos a restar y menos x, que por propiedades de los signos nos da x. Por eso siempre va a ser posible atinarle. Ya si yo quiero cambiar mi predicción, tengo que decirle que sume a otro número. Muy bien. Ah, ahí está, perfecto. Los dos. De la fila de... No, tú no, bueno. La casi hasta atrás. ¿Ustedes tres? Levanten la mano si me ven. Perfecto. Quiero que piensen un número del 1 al 10. ¿Ya lo tienen? ¿Quién pensó en el 7? ¿Nadie? ¿6? ¿5? ¿Pensaron en un número entero? ¿Cuánto? No, papá. ¿3? ¿2? ¿1? ¿9? Tú, pasa por acá, por favor. Ok, ¿me pasan la venda y el serrucho? Okay. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Martín. Martín, perfecto. Siéntate de este lado, por favor. Muy bien. ¿Se ven bien las cartas ahí? No. ¿Sí, no? Ya, ya. Está, perfecto. Ok, ¿puedes dar fe de que todas las cartas son distintas? ¿No las veas tanto, por favor? Todas son distintas, muy bien. Lo que vamos a hacer es esto. Checa. Si yo levanto esta porción de la baraja, es aproximadamente un cuarto, ¿verdad? De la baraja. Quiero que tú levantes aproximadamente tres cuartas partes y lo coloques acá. Sí, sí, ¿verdad? Okay. Ahora cortaste por esta carta, ¿verdad? ¿Puedes verla y ponerla acá? Sí, voltéala. Y por favor ponle tu firma. O tu cuenta bancaria, lo que quieras. Algo que nos ayude a distinguir que esta carta es única y que es tuya. ¿Sale? Perfecto. Oh, qué rara firma. Cada quien sus perversiones. Ok. Voy a dejarla por acá. Justo así. ¿Puedes colocar el resto de la baraja encima? Muy bien. Ahora, hasta este punto, la carta puede estar perdida, pero tengo lentes. Entonces yo puedo ver más allá de lo que las demás personas hacen. Por favor, corta más o menos exactamente por la mitad. Muy bien. ¿Sí, sin duda? Y completa el corte. Es decir, lo vamos a hacer encima. Muy bien. Eso es una manera de revolver. Yo no me puedo fiar de darle la baraja a alguien porque la puede revolver y la puede tirar. Y, pues, tristemente no es chiste, es anécdota. Sí, otra manera de revolver sería con la mezcla FAB, que es entrelazar uno a uno las cartas. Pero, bueno, eso es otra manera. Checa, te voy a dar esta mitad y esta mitad va a ser la mía. Entonces, así, tu mitad. Y yo voy a usar una carta muy poderosa, es el as de picas. Se presenta así. Voy a copiar este patrón en tu mitad. Y con esto ya puedo encontrar tu carta. Voy a recuperar tu mitad, por favor, toma. Y vas a bajar en esta esquina la misma cantidad de cartas que yo bajé en esta esquina. Escucha cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Bajé 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El resto en la otra esquina. Muy bien. Okay. El as de picas se sincronizó con una carta. Puedes arrastrar esta carta aquí, por favor. Así se enfoca. Solo una carta, solo esa. Muy bien. Perfecto. Ahora, sería sorprendente que haya sincronizado con una sola carta, ¿verdad? Una muy específica.
¿Puedes voltearme acá? Muy interesante. Este juego se llama... el juego que impresiona a las damas. Entonces, si te impresionó, pero bueno, me refiero a las damas de la baraja. Es a esas damas a las que me interesa impresionar. Vamos a perder estas cartas y esta. Voy utilizando reinas negras. No soy misógino ni nada de eso. Pero por ahí va, cerca. Vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a perder tu carta por la mitad de tu mitad, ¿ok? Se ve más o menos por ahí. Vamos a dejarla por ahí por el centro. Y quiero que de estas cortes la mitad de lo que sacaste. ¿Ok? Lo que no cortaste, ponlo encima de esa. Perfecto. Cuadramos. Y ahora todo esto encima de estas. Muy bien. Ahora, si no eres un mago experto disfrazado, yo debería suponer que tu carta quedó por algún lado, de esta parte. Yo, si fuera brujo, diría que es esta, pero por suerte no lo soy. Entonces, vamos a tratar de encontrar tu carta de una manera que los magos lo suelen hacer. Es revolviendo, muy tranquilamente, como todos sabemos, ¿verdad? Otra manera es revolver uno a uno las cartas, más o menos así. Vamos a ver si esto sale. Es que a veces se ponen nerviosas las cartas y... Les había mencionado de esta revoltura, se llama la mezcla faro y es entrelazar una a una de las cartas. ¿Okay? ¿Se puede ver y se puede escuchar? Más o menos. Y ahora, si espacio las cartas, hay una carta en medio de las dos reinas. ¿Puedes ver qué carta es? Antes de dar por completo la explicación, debo introducirlos a un pequeño lenguaje que, según yo, creé. Digamos que ese rectángulo representa una baraja, un bloque de cartas. Ahí se vería la cantidad de cartas que tiene. Por ejemplo, esta baraja. Ese rectángulo es una baraja de 52 cartas. Después, una pequeña división. Los objetos no se tocan, entonces digamos que esa... línea punteada representa el aire que hay entre dos bloques de cartas por más juntos que estén. Por ejemplo, 20 cartas hasta arriba, 23 en el centro y 9 hasta abajo. Después una carta resaltada, que se ve con el color rojo. Otra importante es la letra A, representa la posición de la carta sin considerarse en algún bloque. Después, Joker, es el nombre que le doy a la carta, puede ser Juan, Pedro, Hermenegildo, el que sea. Y aquí hay una pequeña ecuación, n-a, que es la cantidad de cartas que hay abajo del Joker, más a-1, la cantidad de cartas que hay arriba, suman n, es decir, la cantidad de cartas que tiene la baraja. No puede dar más, no puede dar menos. Si algo sale discrepante, pues el problema es de la cuenta. Por ejemplo, ahí resalto la primera carta de una baraja de 52 cartas. Abajo de la primera hay 51 cartas. Resalto la carta alfa en la posición 31, resalto alfa y beta en 21 y 45, y aquí, un poco más abstracto, resalto tres cartas consecutivas, alfa, beta y gamma, en una baraja de 2n cartas. Muy sencillo. Después, al inicio del performance, del juego que impresiona a las damas, este es mi arreglo. Una reina hasta arriba, una hasta abajo, en el centro de la baraja va el as de picas, rodeado de las otras dos reinas. Cuando le pido que parta por tres cuartas partes, digamos que parte m+2 cartas. El espectador va a ver la carta que cortó y la va a colocar. Bueno, si la quita de ahí, aquí quedan m+1 cartas. Después la pasa al otro montón y se arregla de manera distinta.
Las M más 1 cartas las coloca encima y se ve de este modo. La carta seleccionada ya está entre las dos reinas. Mi as de picas ya estaba entre las dos reinas. Y yo le pido que parta por la mitad, provocando que las de picas quede hasta arriba, es decir, que invierta lugares. Ahora, si yo quiero que mi as de picas quede exactamente en la posición de su carta, debo hacer el corte que hice para hacer la mezcla faro. Es una excusa para llegar a la posición, porque este juego es meramente posicional, porque queden N cartas y N cartas arriba de los dos montones creados, ya queda exactamente la posición que yo quiero. Y si repartimos uno a uno, las reinas quedan dispersas para poderse presentar. Después, les tengo que platicar de la mezcla faro, porque ya la he mencionado bastante. Es partir a la mitad de la baraja y entrelazarlas uno a uno, como en la imagen. Existe la faro par y la faro impar. La cantidad es lo que le da el nombre, si par o impar. La cantidad de cartas. De la faro par está la interna y la externa. Les voy a platicar de la externa. Si encaramos, bueno, primero dividimos la baraja 52 en 26 y 26, le decimos al grupo A de la primera a la 26, al grupo B de la 27 a la 52. Si las encaramos, se verían de este modo. La faro externa se caracteriza porque la primera carta vuelve a estar en la primera posición y la última carta en la última posición. La primera en la primera y la 52 en la 52. Pero se van intercalando el resto uno a uno. Ahora, yo las he nombrado 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 52. Después de revolver, ya no tienen ese nombre. Hay que volvérselos a poner. Entonces, ¿cómo saber en qué posición van a quedar dependiendo de qué posición estaba antes? Se estudió la mezcla y se llegó a una función. Digamos la función E de K, de faro externo. K es la posición que tenía la carta antes de hacer la revoltura. K puede estar en grupo A o en el grupo B. Si estaba en el A, va a acabar en posición impar, 2K menos 1. Y si estaba en B, en posición par, K menos 26 por 2. Ya, esto fue lo difícil. Después, al acabar el juego que empezaron las damas, tenemos este arreglo. Cada quien, lo podríamos ver de este modo, cada quien con 26 cartas. La selección y las dos reinas, el as y las dos reinas, y hasta allá los dos montones. Yo lo que hago es deshacerme respectivamente en sus montones de la reina de corazón y de la reina de diamantes con el as. En sus respectivos montones. Después la reina de trébol iría hasta abajo de su montón, la reina de picas hasta arriba de su propio montón y la selección hasta arriba de donde iba la reina de trébol. Esto es un equivalente. Yo lo que hice en el performance fue, con movimientos de magia, tratar de que no se viera tan obvio esto. En mi lenguaje se vería así. Le pido que corte por la mitad de la reina de picas, colocando una cantidad X de cartas, provocando nuevas posiciones. Ahí dice 26 más X. Después esto lo coloco para abajo y acomodado todo ya se vería de este modo. Si aplicamos la función de faro externa a cada una de estas posiciones, se vería desarrollado, casi desarrollado, así. La selección queda en la primera mitad, en el grupo A, y las otras dos quedan en el grupo B. Por eso pareciera que no es la misma función, pero sí, es porque es por partes. Si desarrollamos, estas son las dos posiciones. Es decir, se encierra la reina, la carta entre las dos reinas. Por eso es posible este efecto. Este juego es más para magos avanzados en la cartomagia. Entonces, si quieren no estudiar su carrera y dedicarse a la magia, les invito a que lo hagan. Funciona. Para el tercer performance voy a necesitar la ayuda de posiblemente 3 y 4 personas. Brian, necesito que me digas qué fila quieres, del 1 al 13. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, qué curioso la tuya. Ok, ahora dime un número entre el 5 y el 7. 5. 1, 2, 3, 4. Ah, qué cerca. La compañera de juntos, por favor, puedes pasar aquí. Y los de la segunda fila, compañero de chaleco.
Con el que está junto también, ¿por qué no? Es una pequeña predicción. ¿Me puedes dar una respuesta? Perfecto, perfecto. 6, 7, 8, 9 y 10. Ustedes dos traen celular, ¿verdad? Ok, sáquenlo y pongan la calculadora. Tu compañera, lo que vas a hacer es escribir ciertos números. Vamos a llegar a una predicción. Justo esto. Antes de escribir, quiero que pongas tu mano aquí encima. Quiero que te concentres en el número que está escrito. Es un número de 3 dígitos. Ahora, por si no te concentras, mírame los ojos fijamente, pero por favor, trata de no enamorarte. Solo el centro tiene el número. Perfecto. Ustedes dos la van a ayudar a seguir con la cuenta. En la primera posición vas a escribir un número entre el 1 y el 10. Que sea pequeño porque vamos a hacer muchas cuentas y que sea entero. ¿Ok? Sí, sé que pensaste en pi y en el pero. ¿Ya lo tienes? Ok. En la segunda posición, un número entre el. Igual entre el 1 y el 10, pero que no sea el mismo que el primero. En la tercera, vas a poner la suma de los dos anteriores. En la cuarta posición, vas a poner la suma de los dos anteriores, que serían 3 y 2, ¿verdad? En la quinta posición, ¿qué crees que va? Muy bien. Así vas a llenar toda la fila. Vas a llenar la suma de los dos anteriores siempre. Ustedes dos van a verificar que esté sumando bien. No, no es por despreciar a alguien, pero luego nos confiamos. Okay. Tienen mucha fe en ella, ¿verdad? Okay, muéstrale a la cámara, por favor. ¿Se ve? ¿Hay que enfoque? Sí. Ahí está bien. Bueno, un poco de ahí está. ¿Y si sumó bien? Okay. Muy bien. Ahora, en el primer performance, en este, llegamos a una predicción por medio de sumas y restas. Pero eso es bastante simple. Vamos a hacerlo más complicado. Todos aquí sabemos hacer integrales iteradas y en R3 y R4, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer una división. ¿Ok? Vas a dividir el décimo número por el noveno número. ¿Ok? El que anotaste en la posición 10 y en la número 9. En división de casita, de preferencia, si nos acordamos de hacer división de casita, ¿verdad? Es que yo no sé. No seas envidiosa, muéstrale lo que estás haciendo a tus compañeros. No hay presión. El que se puede equivocar soy yo. Ok, ¿cómo? Ok, ya identificaste cuál va adentro. 2, 3, 4. Tómate tu tiempo, no hay problema. Supone que debería tener un número bonito, pero ¿está dando feo? Cátulo, torso. Si quieres, mejor esa calculadora, ¿no? No es problema.
necesitas o que tienes en mente, ¿verdad? ¿Cuánto? Todo bien, muy bien. ¿Cuántos dígitos tienes hasta ahora? Con los primeros tres, no importa. Ok. Debió haber dado un número bonito, ¿verdad? ¿No? Ok, pasemos a otro turno. ¿Puedes decir qué número fue el que dio? 1.617. No, ni de chiste, está cerca eso. Bueno, los primeros tres dígitos, ¿cuáles son? Con las unidades 1.661. Oh, qué curioso. ¿Puedes por favor ver la predicción y mostrarla a la cámara o al público? Ok, voy a tratar de leer sus mentes. Ya todos de un mes. A mí, por favor. Ya sé que te chiveas. Todos piensen en la cantidad de dígitos que tienen. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2. Tiene 3 dígitos, ¿verdad? Traten de hacer la menos cantidad de gestos posible. Compañera, tú piensa en las centenas. Si sabemos cuáles son las centenas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 1, 6. Las centenas son 6. ¿Te lo juro? ¿Quieren reafirmar la cuenta? ¿Sí qué? ¿Sí es un 6? ¿Ustedes dos convenientes? ¿Es un 6? Ok. Por favor, saben. Vamos a ver esto. Por favor, no confíen en sus teléfonos. Realiza la suma, por favor, en mí. Porque sí se puede extender otra hora, ¿verdad? La...
Qué buen performance. Saber qué resultado voy a obtener de eso si no tengo los valores de x y y. Hay que hacerlo por partes, no son integrales, solo divisiones por partes. Esta expresión 21x sobre 13y, podemos cancelar la x porque no es 0, y tenemos 21 sobre 13, y eso es esto. Después, con las y, 34y sobre 21y, cancelamos las y y nos da esta otra expresión. Si notamos, la expresión de las y es más grande que las de las x. Es decir, podemos expresarlo así. Si multiplicamos de ambos lados por el denominador de ambas fracciones, tenemos este resultado. Si sumamos de ambos lados en la desigualdad esa expresión y factorizamos lo que tienen en común, tenemos esta otra expresión. Ahora dividimos de tal modo que quede el décimo por el noveno y vemos que el décimo por el noveno es menor que la expresión de las y. Análogamente se hace con las x y así creemos que esta expresión siempre está entre esos dos intervalos. Es decir, si notamos, no cambian los primeros tres dígitos, los demás sí. Por eso, mi primera predicción siempre va a ser 1.61. Si alguien deshace este juego y predice más de esos tres, corra. Eso sí es brujería. Para el segundo juego de la suma de los 10 dígitos, 10, 9, la suma siempre va a dar esto, 88y más 55x. Y para los que somos curiosos en los números, podemos factorizar un 11. 11 por 8y más 5x, que se parece mucho a un número de ahí. Entonces yo solo tenía que ver el número séptimo de la fila y multiplicarlo por 11 mentalmente para que así sea la segunda predicción. Y así es como se hace. Es demasiado sencillo. Cualquiera que lo hace puede parecer un amante de los números. En el cuarto, ahora sí, voy a necesitar 5 voluntarios. Va a ser voluntarios, voluntarios.
favor. De Manuel, para que no se quede. Víctor parece estudiante. Luis Antonio, mi alumno. Que sean cuatro porque una ya está. Y Kenia, por favor. Le falta uno, ¿no? ¿Fuiste seleccionado? Sí, lo seleccionó. Es como el sacate crecido. Pásale, Víctor. Va a ser algo muy sencillo. Yo la otra vez tuve una pequeña epifanía. Para los que no saben qué es, yo tampoco no les puedo ayudar. Pero el punto es que escribí un número aquí. Y dije, si algo me vino a la mente, debe llegar por cualquier medio. Entonces, vamos a ver si con su ayuda puedo llegar a este resultado. Ah, por cierto, no lo voy a poder abrir a menos que nos dé un resultado aquí. Pero aquí está una instrucción. Pero antes, muy bien. Lo dejo por aquí un segundo. Antes de mostrarles cómo llegar a ello, necesito que en su sobre, no hay dinero, lamentablemente, pero hay cartas y papelitos con números. Necesito que saquen únicamente las 5 cartas. ¿Sí? Veanlas, que todas son completamente distintas. Se pueden parecer en el número, pero en el palo, pica, estrella, corazón y demás, varían. ¿Ok? Ahora, elijan una al azar. Si tienen problemas de decisión, las colocan boca abajo y toman una sombra. El resto las colocan dentro del sobre. Muy bien. Ahora, profesor, ¿aquí de su parte? La ve. ¿Ve las cartas? Compañera, ¿ves aquí? Ahora, antes de llegar a la predicción, les voy a demostrar por qué, a pesar de no saber jugar póker ni nada de eso, la gente no me invita a jugar, ni siquiera se acerca conmigo a las cartas. Voy a revolver primero. De la manera más sencilla que todos sabemos, no la mezcla Fabio, sino repartiendo una a la vez, con una pequeña alusión a la mezcla Fabio, porque estoy revolviendo una tras una tras una. Después una por acá. Y las últimas 5, así. Okay. Ahora, profesor, ¿cuál quiere que tome primero? ¿Una, dos, tres, cuatro o cinco? Tres. Ahora, no quiero meterme en gustos ni nada de eso, pero bueno, ¿cuál quieres primero? ¿Uno, dos, cuatro o cinco? Cinco. ¿Arriba o abajo? Arriba. Okay. Una, dos, o cuatro. ¿Arriba o abajo? ¿Qué decisión la tuya? ¿Una o cuatro? Una. ¿Arriba o abajo? Arriba. Una arriba. ¿Cuatro o cuatro? Cuatro. Perfecto. ¿Arriba o abajo? Muy bien. Ahora, esa es una manera de revolver, repartiendo y agrupando. Otra es por paquetes. Así que también. Muy sencillo. Y después voy a repartir 5 cartas dando alusión a 5 manos nuevamente. Perfecto. Ahora, voy a mostrarles las manos
y ustedes me van a decir quién ve su carta. No me van a decir cuáles son mis sílabas. ¿Alguien ve su carta aquí? ¿Alguien ve la carta? ¿Tú? ¿Ustedes no? ¿Se tampoco? Okay. Compañera, concéntrate en tu carta. Voy a tratar de dar un pequeño performance de por qué no me invitan. Concéntrate, concéntrate. Ok, esto es ya tengo. Cuando pase mi mano por tu carta, en tu mente me dices alto, guapo y hermoso. En tu mente, ¿lista? Ahora tú, ¿verdad? Bueno, hay una pequeña, un pequeño problema conmigo, o con los magos en general, que es que si muestro una carta, digamos, no verificas, no es tu carta, ¿verdad? Sin embargo, si la dejo sobre la mesa, di el nombre de tu carta. ¿Haz de qué? De llamar. Es básicamente por esto. Hace rato mostré una carta, la puse boca abajo y cambió. Me dijeron, ya no tienes permitido poner la carta boca abajo. ¿Esta es tu carta? No. Ok, si no la pongo boca abajo, ¿cuál era tu carta? Era cuatro de diamantes. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Ven aquí su carta? Entonces aquí ya me pierdo. ¿Ven aquí su carta? Y todo el mundo tiene una espalda. Entonces, eso hice. ¿Me explicas? Haz de pie. Tu carta. Muy bien. Ahora. Falta la máscara. Vamos a ver, la carta. La carta. Profesor Víctor. A todo lo que le pregunte. Es una instrucción, ¿eh? No sé, a todo lo que le pregunte, me va a decir que sí. Eso. ¿Cuatro del trébol es su carta? Sí. ¿Ocho de picas es su carta? Sí. ¿Siete de picas es su carta? Sí. ¿Diez de picas es su carta? Sí. ¿Haz de picas es su carta? Ahora, sea honesto conmigo. ¿Sí veo su carta aquí? Muy bien. Lo voy a dejar por aquí un segundo. Usted la vio aquí. En algún otro momento vio otro 10 de picas, otro 12 de picas, otro 4 de trébol. Sí. ¿Sí vio otro? Muy bien. Dígame, ¿uno, dos o tres? Sí. Ya puede contestar a uno. Uno, dos, tres. Sí. Ah, 10 de pica.
¿Puede decirme el nombre de su carta? Ahí está. ¿Sí? 4 de 3. Es muy curioso porque si vemos, tenemos aquí 1, 2, 3, no hay 4 de 3 aquí. Muy curioso. Yo tiendo a usar el 10 de picas, aquí por la... Y enseguida va a ser algo muy, muy sencillo. No sé, ¿qué tan romántico sea usted? Romántico. Ok. Al 10 de picas, por favor, dele un beso. Ahora, por favor, guarden las cartas y saquen los papelitos con los números. Por favor, verifiquen que todos los números son distintos. Cada papel tiene un número con 3 dígitos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde está la luz? Quiero que elijan un papelito. El resto lo meten al sobre. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Ahora les voy a pedir que de ese número, de este papel, elijan un dígito que me van a decir a continuación. Díganme uno de esos dígitos. 2, 4, 6, 3, 1. Ok, 2, 4, 6, 3, 1. ¿Es el número que aparece acá? Ok. Bueno, dígame otro dígito de los que están ahí. 6. 5. 7. 9. 2. ¿Es el número que estaba ahí? 6, 2, 6, ¿no? Bueno, son 3 dígitos, tal vez en esto. ¿Otro dígito, por favor? 5. 4. 3. 5, 2, 4, 3, 4. ¿Es el número? Hombre. Ok. Tal vez, ustedes me dijeron un número, un dígito al azar de cada uno de los que tienen, ¿verdad? Tal vez, si revisamos una pequeña suma. Todos sabemos sumar, ¿verdad? La primera parte me da 7. La segunda me da 15. No sé cómo se escribe 5. Así, ¿verdad? Llevamos 1. 6 y 7 son 13. Y 4 son 17. Y 1 es 18. Llevamos 1. Salud. 5 y 4, 9. Y 10 y 2 son 12. 3. 12. 12. Llevamos 1. 2 y 6 son 8. Y 5 son 13. Y 1 son 14, ¿verdad? 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tenía que meterme 3. Entonces, vamos a pasar a la predicción. Y escriban 1, 4, 2, 8, 5, 7. Solo para verificar que todos tengamos el mismo resultado. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Está en rabiana. Okay. Ahora, adentro del sobre hay un número. Vamos a multiplicar 1, 4, 2, 8, 5, 7 por este. ¿Lo ven? ¿Se ve la cámara? Sí. Es un dado invisible.
Quien lo vea tiene problemas mentales. Por favor, tómalo. Perfecto. Ahora, aviéntalo y que lo cache Manuel. Ahora, ¿quieres decir tú el número que ves o se lo avientas a alguien más? ¿Qué número es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Cada quien en su teléfono multiplique 1, 4, 2, 3, 5, 7 por 5. Y no lo diga. Yo voy a abrir aquí esto. Todos ya tienen el resultado. Vamos a hacer la dimensión, porque no se usan tijeras. Ok. Todos salen bien. Que debería ver. Supuestamente está bien. Ahora, ¿me pueden decir el dígito de las centenas de millares, ¿no? Es hasta acá. Si lo ven, el que está hasta su izquierda. ¿Su primer dígito? Siete. Ah, qué cierto. Siete. ¿Segundo? Uno. ¿Después? Cuatro. ¿Después? Dos. ¿Después? Ocho. ¿Después? Primero debemos tener en cuenta que cada quien tenía 5 cartas, cada quien eligió una. Y no importaba verdaderamente cuáles cogieran. Yo tenía el duplicado de las cartas que tenía. Incluso si hubieran elegido de lo que yo tenía, iba a ser el mismo efecto. Después recolecté todas las cartas del grupo A hasta abajo, las de arriba, las de C en medio y así. Repartí uno a uno. Empezaba con las de L, porque eran las que quedaban arriba, después las de D y así sucesivamente. Si se fijan, queda en este acomodo, las E hasta abajo y las A hasta arriba. Si tienen mi perspectiva, se verían así las cartas y los espectadores de ese modo. Yo lo que quiero es llevar a acomodar las cartas a que cada carta me diga a qué espectador corresponde. Entonces, para eso existe, por fortuna, un abanico de magia. Es agarrar las cartas como previamente se ve y esparcir. Que es justo como yo les estaba mostrando las cartas a cada uno. Era la excusa perfecta para acomodarlos enfrente de sus narices. Ah, la cuestión de cómo cambiar las cartas, eso no lo voy a explicar porque eso no es matemática, eso es magia. Entonces, con magia y matemática llegué a cambiar las cartas y adivinar cuál era. Para la suma, para poder abrir el sobre, cada quien tenía estos números. Si se fijan en el 238 del grupo A y sumamos sus dígitos, nos da 13. En el 157, 13. 526, 13. Entonces, el grupo A es el grupo 13. Los demás grupos tienen su propio número, 1117, 1167. No importa qué número o qué papelito dijera, siempre iba a dar eso. Ahora, la manera de cómo pedir los dígitos, primero los del A, B, C, D y E, tres veces. Y los sumé. Los del E dan 7, los del D dan 15, no puedo escribir 15, 5 llevamos una, los del C dan 17 y una 18, 8 llevamos una, los del B dan 11 más una 12, los del A dan 13 más una 14 y aquí sí puedo escribir 14, entonces lo escribo. Siempre va a dar 1, 4, 2, 8, 5, 7, no importando qué. Y ahora, ¿cómo saber qué número de escribir? Bueno, 1, 4, 2, 8, 5, 7 tiene la característica muy importante de que si lo multiplicas por 1, da eso mismo. Si lo multiplicas por 2, da el doble.
exactamente los mismos dígitos, pero empezamos a leer desde otra posición, igual con los demás. Entonces se conoce como número cíclico, es el número cíclico más pequeño con el cual se puede hacer este efecto. El que le sigue creo que tiene 17 cifras. Este ya está muy avanzado. Entonces solo tengo que ver por cuál lo van a multiplicar para yo saber por dónde cortar. ¿Ok? Vamos para el último performance. Voy a necesitar la ayuda de un hombre guapo, alto, bronceado, con 12 paneles. Y de, por favor, Jimena. Tan, tan, tan. Voy a darle a cada uno una porción de la baraja, aproximadamente la mitad, si no me queda la mitad. Ahora, esta va a ser su mitad y esta va a ser tu mitad. ¿Cuántas cartas quisiera usted pasarle a ella? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Uno. ¿Y tú a él? ¿Dos, tres o cuatro? Cuatro. Ahora, todo en la vida requiere sacrificios. Para volverse experto en algo se necesita sacrificar el tiempo. Yo sacrificaba las clases y me iba a practicar la baraja. No es cierto, man. Yo entraba a la clase con todo y baraja, no me la podía aprender. Ahora, noté que el sacrificio siempre radica en las cosas que están presentes. Vamos a contar las cartas que tienes tú. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 22. ¿Ok? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Por favor, toma. Revuelve si quieres, o simplemente busca una carta que te guste mucho. Entonces, si la baraja tiene 52 cartas y ella tiene 22, ¿cuántas le quedan a la mujer? 30. Vamos a hacer esto muy, muy sencillo. Pues fácil, ¿cuánto es? ¿De 3 más 0? ¿Hasta ayer? 3 más 0. ¿Hasta ayer o a mi preferencia para mí? 3. Muy bien. Más 3. Quiero que por favor mezcle y elija una carta. ¿Tú ya la tienes? Muy bien. Por favor, firma tú la carta, pásame el resto de la baraja. Y cuando acabes, se lo muestras a la cámara. Usted, por favor, también me firma. Sí, señor director. Ah, ok, está bien. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ah, tienes 23. Perdona, tienes 23. Vamos a continuar. Pues, por favor, editar que. Entonces, esto cambia el asunto. ¿Cuánto te quedaría en usted? 29. ¿Y hasta ayer cuánto era 2 más 9? ¿2 más 9? 11. 3, 6, 9. 10 y 11. ¿Sí son de qué? Ok, entonces el sacrificio es de para acá.
Aquí va su carta, ¿verdad? Con la firma. Ponemos acá. Y su carta, por favor. ¿La mostró a la cámara? Sí, sí. Perfecto. Vamos a dejarla más o menos por acá. Una próxima. Ahora, si todo sale bien, yo tendría que saber en qué posición están las cartas. Sin embargo, como sé que no me creen, vamos a revolver como ya todos somos expertos en donde está la palma, ¿verdad? Así, uno a uno. ¿Se ve? Y se escucha. Pero una mezcla para uno basta. Podemos hacer 8, pero no, es uno. Solo 2. Debo destacar que la mezcla es perfecta, la mezcla que la ejecuta también. Ahora, con esto voy a utilizar algo que la ciencia ha comprobado que existe, que es los chakras. Es muy importante, los físicos también lo estudian. Digamos, yo puedo dejar las cartas sobre la mesa. Con la ayuda de los chakras de cada uno, usted puede pasar la mano por aquí encima. Muy bien. Mira, es experto. Y con eso debería bastar para que yo sepa que sus cartas son estas. O sea, esa es la idea. Yo sé que no son las cartas. ¿Sí? Estaría muy bueno para que no lo que vamos a hacer es esto. Usted coloca la mano así. Un poco más arriba. Y así. Okay, ahora lo que voy a hacer es tratar de percibir las cartas. Tu carta tiene su firma, ¿verdad? Es muy, muy sencillo. ¿A qué esperas algo? Ah, tu carta, sí, sí. Bueno, me hubiera acordado antes. Pero está bien. Tú la vas a encontrar. Va a ser muy sencillo. Solo tienes que estudiar magia. Vas a bajar las cartas de este modo. ¿Sí? Muy tranquilo. Pero al mismo tiempo vas a contar del 10 al 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Si miras el valor de las cartas y el valor que tú estás diciendo y no coincide, ni siquiera llegando después del 1, pones una carta para anular la pila. ¿Ok? Pero si llegara a coincidir, digamos, coincide con el 3, te detienes y creas otra pila, ¿ok? Con las mismas instrucciones. ¿Listo? Pero como tú vas a hacer la maga, necesito que pases esto. De la parte de arriba, voltea abajo, sí, para que sea ahí. Aquí baja. 10, 9, ¿no te escucho contar? 3. 3, muy bien. Entonces, coincidió con 3, crea otra pila ahí. ¿Sí? 6, 5, 4, 3, 2, 1. No coincidió. Entonces, ponle una más. ¿Sí? Justo así. Ahora, una más. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 5. Una última pila, por favor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No coincidió. Ponle para cancelarla. Ok, checa en esta. Fueron 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Coinciden en el 3 y en esta con el 5. Con las otras dos ya no hubo coincidencia. Debo confesarte que esto nos dice cuántas cartas hay que bajar antes de encontrar tu carta. Te pregunto, ¿quieres seguir contando para ver si coincides después o nos quedamos con el 5? Sí,
¿Conservas el 3 o seguimos contando? Ok. Si sumamos 5 más 3, ¿cuánto nos da? ¿Puedes bajar 8 cartas en la parte de arriba? ¿Aquí? ¿Así? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que la novena sería tu carta. Pues. Perfecto. ¿No se da la cámara, por favor, y al público? Para que no me equivoque. Muy bien, esto ya es la última explicación. Para esto, yo primero reparto 26 y 26 cartas. Le pido a cada quien que pase la cantidad de cartas que tiene al otro, siempre viendo que no pase de la cantidad de cartas de M más. M y N estén entre el 3 y el 9, para que sea un intervalo de 20 y 29. Después, el sacrificio. El sacrificio radica en los dígitos. Si sumamos en sus respectivos valores, tenemos esta respectiva suma. Y si lo restamos de la cantidad donde viene, da 18. Siempre da 18. Eso nos muestra que la cantidad de cartas que yo le di a la mano a cada quien eran 18 cartas exactamente. Después, coloqué su carta hasta abajo de las 18. En ambos casos. La P es de primera y la S es de segunda. Ahora, ejecuté una mezcla faro. Con la primera selección es una faro externa. Con la segunda es una faro interna. Que se recuerdan es de la clasificación de faros. Vamos a hablar un poco de la interna. Es muy sencillo. 52 cartas, 26 y 26. Grupo A y grupo B otra vez. Las encaramos y se ve así. La interna se caracteriza porque la primera carta queda en la segunda posición y la 52 a la carta en la posición 51. Así. Esto nos ayuda a ver en el primer grupo, en el grupo A, que siempre van a acabar en posición par. Es decir, la función i de k, con k en la posición anterior, igual a 2k. Si aplicamos la función a cada una, la primera la externa y la segunda la interna, tenemos que la primera revoltura acaba en la posición 36 y 35. Si vuelvo a revolver con una faro externa, en ambos casos, una acaba en la 18 y la otra en la 20. Yo descaradamente bajo 10 cartas y después cuento 8 para encontrar la primera. Después me tengo que asegurar de pasar la segunda selección a la posición 45. Para eso, yo quito una más, que era la 19, dejando la segunda selección en la primera, después la paso, la 33, revolviendo las 12 cartas hasta arriba, las 7 cartas hasta abajo, y cuando cerramos, queda la posición 45. Ahora, ¿cómo llegar a la posición 45? Vamos a enfocarnos en cómo le pedí que bajara las cartas. Solo enfoquémonos en una sola pila. Si tenía coincidencia con alguno de estos, quiere decir que habría bajado esta cantidad de cartas respectivamente. Y como coincidió con este valor, debería bajar respectivamente ese número de cartas. Si nos concentramos en las cartas bajadas y las cartas que tienen que bajar en una sola pila, cada una de esas nos da 11. Incluso si no hay coincidencia. Si no coincide hasta llegar al 1, ya bajó 10 cartas. Después le pido que ponga una boca abajo, esa ya es la 12ª. Después esto se hace 4 veces, lo que nos ayuda a bajar las 44 cartas y por eso encontrar la carta en la posición número 45. Y bueno, eso es todo lo que traje por ahora. En mi tesis hay muchos más juegos, pero estos se me hicieron los más interesantes. No todo lo que está aquí, lo que presenté, está como tal en la tesis. Yo leí mi tesis, me di cuenta que había variantes y eso me dediqué a trabajar. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.
te felicito de antemano. Tienes una habilidad ya con las manos que bueno, estás. Gente que no le gustan los números, creo que es una muy buena oportunidad que nos acerques a este tipo de ciencia, ¿no? No tengo ninguna pregunta y me la doy. Hola, Emiliano. Yo quiero que, por favor, más que una pregunta, nos comentes tu experiencia, porque en Jalapa hay muchos magos, pero tú eres el único matemago. Y entre magos, uno de sus principales pasatiempos es adivinarle el truco a los demás magos. Entonces, los demás magos contigo tienen una peculiaridad, ¿sí? Que tus trucos se basan en matemáticas. Quisiera que le platicaras al público esa enorme diferencia que hay entre el matemago Emiliano y los demás magos. Okay. Bueno, en primera instancia, la magia que yo manejo es prestidigitación. Es cualquier habilidad de manos, ya sea rapidez o simplemente ocultar ante los ojos, pero es muy sencillo. Cualquier mago sabría cómo ocultar una carta. Este es un truco muy conocido entre magos. Es básicamente la memoria muscular lo que un mago trabaja. Cuando yo presento mis juegos ante los magos de Jalapa, no puedo como que tratar de burlarlos como tal, porque ya sabrían qué movimientos hago. Si yo quiero ocultar una carta, ponerla por el centro y después que aparezca en la primera posición, es muy sencillo practicar y practicar horas frente al espejo para obtener la memoria muscular. Sin embargo, en matemáticas, con la ayuda de la mezcla Faro, puedo controlar las cartas a la posición que yo quiera, porque estoy consciente de la cantidad de cartas que manejo, de cómo se comportan las cartas, y para ellos suele ser invisible mis controles, incluso llegaron a considerarme, entre brujo y... Yo era de los más nuevos en la magia, entonces cuando vieron juegos de matemagia, sin saber qué era matemagia, pensaron que mi habilidad era superior a la de ellos. Entonces, por parte de los magos, que no todos estudian matemáticas, ni siquiera les gustan, creo. Digamos que mi habilidad es mayormente invisible para ellos. Con los matemáticos tuve una pequeña sorpresa que entre usted y el profe Víctor, cuando estábamos platicando de cómo ver lo de la mezcla Faro, me sorprendió que ustedes dos sí pudieron seguir qué cortes iba a hacer para poder acomodar la baraja. Entonces, los matemáticos tienen cierta ventaja sobre algunos magos. Y me pide que si me puede hacer un truco.
Sí, Emiliano. Llego a mi casa, a mi cafetera, la dejo de lavar, le hago caso y él me hace un truco. Y pues sí, estaba muy chido su truco. Y digo, felicidades. Ya, yo seguí lavando mi cafetera. En eso llego a la oficina y digo, bueno, pero ¿qué tanto saben? Yo, aquí está el tesista. Yo necesitaba un mago para hacer una tesis de matemática y Emiliano también necesitaba un director de tesis para hacer algo con la magia. Posteriormente, cuando hacemos el trabajo de matemática, les quiero comentar que es muy difícil crear trucos nuevos. Y yo quiero hablar un poco del aporte que hace Emiliano, porque no se trata de recolectar trucos de muchos libros. Cada truco que va en la tesis lleva un aporte. En algunos casos pudimos generalizar el truco. Entonces ya esa generalización de un truco, que se podría hacer con 5 monedas, se podría hacer con N monedas, pues es uno de los aportes de la tesis de Emiliano. En otras ocasiones, no se generaliza el truco, pero lo que se hace es que se explica matemáticamente cómo funciona el truco. Algunas de esas explicaciones no vienen en ningún libro, solo están en la tesis de Emiliano. Y algunas de estas explicaciones, aunque parezcan matemáticas básicas, realmente nos costó mucho trabajo poder darlas, porque no le dábamos por qué jalaba matemáticamente. En algunas ocasiones hasta nos vimos un poco tontos porque teníamos que hacer una división y se nos había olvidado cómo se hacían las divisiones, ¿no? Entonces yo le dije al Emiliano, ¿sabes qué? Cierra la puerta, que no nos vea nadie. Bueno, y para terminar, la recolección que hubo sobre los trucos que trabajamos, toda la redacción, toda la explicación, todo el trabajo que hay detrás, realmente la hizo Emiliano solo. De parte mía solo una supervisión, pero es tanto el gusto que él tiene por las matemáticas y por la magia, que él solito se aventó la tesis. Entonces, yo se lo quiero reconocer aquí públicamente, que la tesis es un gran trabajo de él. Participando como asesor el mago Frank. En tu contacto con el mago Frank, ¿qué te comentaba al respecto? ¿Qué observaciones te hizo? Principalmente un dilema con el nombre. Yo los presentaba primero como trucos y después me dijo que le cambiara eso porque no somos truqueros, no usamos cosas trucadas, se llaman juegos o efectos. Después me comentó que leyó parte de la tesis que ya llevaba en ese momento y me dijo que él mismo practicó los juegos y le sorprendieron. Y de hecho practicó uno en público y al público también le encantó. Entonces dijo que pues era muy interesante que alguien se dedicara a esto y que me felicitaba por el esfuerzo. Lo que sí es que te invite al espectáculo que tiene. No, porque él había dicho que me iba a venir, pero bueno, en el último momento tuvo una presentación en la Ciudad de México y ya no pudo asistir. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues vamos a asignarte una calificación. Yo digo que no sé si te salen o no. Gracias.
porque si no nos van a regañar. En la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 17 horas del día 18 de octubre del año 2019, se reunieron en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana los señores profesores evaluadores, doctor Raquel Rufino López Martínez, doctor Armando Sánchez Mungaray, doctor Luis Alfredo Dupón García, para proceder a la evaluación de experiencia educativa, experiencia recepcional en la modalidad de tesis correspondiente a la carrera de licenciatura en matemáticas del C. Emiliano Martínez Santamaría, matrícula S1402087, quien presenta como trabajo aplicaciones combinatoriales en juegos recreativos. Los señores sinodales replicaron al sustentante y terminando el interrogatorio correspondiente después de debatir entre sí, reservada y levemente, resolvieron asignarle la siguiente calificación, 10. Acto seguido, el doctor Armando Sánchez Mungaray le dio a conocer el resultado de la evaluación, siendo las 18:40 del día de su fecha, se da por terminado el presente acto y las firmas de los señores evaluadores. Con sentido de responsabilidad en el ejercicio de su profesión, con estricto apego a las normas éticas en beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país? Sí, protesto. De no serlo así, que la sociedad se lo demande. Muchas felicidades. Precioso, precioso. Señora, que ya se salga del auditorio. Dejarte firmar. Ya se consumió todos mis datos. ¿Ya?